fue cabeza de batallas imposibles, líder indiscutible de los lanceros del llano y uno de los venezolanos más conocidos de su tiempo, José Antonio Páez. ¿Quién diría que en el ocaso de su vida acabaría de una manera tan triste? Quizás, como en Bolívar y Miranda, el destino de los grandes venezolanos no es siempre el que todos esperan. Después de ser el gran capataz de una Venezuela en guerra, el general Páez no la pasó muy bien. Una importante derrota militar, una humillación pública y un segundo exilio en los 1860s le arrebata de un machetazo la fortuna y el poder que había amasado posterior a la independencia. Golpeado por su situación económica en Nueva York, emprendió un viaje al Buenos Aires del presidente Domingo Faustino Sarmiento. La Argentina de entonces era uno de los países más exitosos del hemisferio y Buenos Aires estaba catalogada entre las ciudades de mayor expansión en el mundo. En Nueva York había conocido a un empresario, Horace Lewis, quien lo invita a acompañarlo a tierras argentinas para participar en un negocio. Lewis hace tiempo había inventado una prometedora máquina desolladora de reses que, movida a vapor, prometía matar hasta 1000 cabezas de ganado en una hora. Todo un tiempo récord y una novedad para la época. Según la oferta, el general Páez debía usar sus contactos y su prestigio para venderlas a los mataderos de la próspera Argentina. El centauro llanero sería el representante de la marca para Sudamérica y debía posicionar la máquina en el mercado regional. El precio por unidad era de $74, de los cuales Páez percibiría tan solo $7.50. Es decir, que para tener una utilidad mínima de $1,000, Páez tendría que vender no menos de 133 desolladoras. Era un robo en toda regla. Pero el general ya anciano, quebrado económicamente y con más enemigos que amigos, no tenía muchas opciones disponibles. Con 78 años de edad, en junio de 1868, el general venezolano llegó con su asistente personal a la capital argentina y se hospedó en una vieja pensión inglesa de una señora de apellido Bird, en la calle del Temple 625, entre las calles Florida y Maipú. Un hombre tan conocido como Páez era visto por las élites argentinas como un héroe caído en desgracia. Vivía en una humilde pensión y no tenía mucho para mostrar, por lo que el presidente Sarmiento le otorgó una pequeña ayuda financiera para que pudiera sobrevivir. Inició un viaje por el increíblemente extenso territorio argentino, en primera instancia sin poder convencer a los ganaderos. En la provincia de Entre Ríos fue de visita para compartir con el célebre general Justo José de Urquiza, quien se decía admirador suyo. Urquiza estaba interesado en hacer un trato, pero no lo completó. La suerte le cambió y el primer cliente potencial de Páez, con la suficiente influencia e interés para ayudarlo en este tema, fue asesinado en un atentado en su casa. Parece que todo estaba perdido para el venezolano. No solo el poco interés de los ganaderos en el invento echó por tierra el largo viaje del prócer. También tras acudir con la maquinaria a las ferias ganaderas del país, Páez se dio cuenta que había sido engañado, que había sido timado por Lewis y sus cómplices en los Estados Unidos. Las máquinas que había recibido no podían ser armadas porque le faltaban piezas o porque simplemente no funcionaban. Lo que había invertido en el proyecto lo había perdido. El resto de su estadía en la Argentina estuvo marcada por la melancolía y la frustración. Se dedicó a escribir y componer sonatas tristes en una casa de algunos amigos. Recibía de vez en cuando algunas visitas. Regresó para Nueva York para morir en la pobreza y ser enterrado muy modestamente con el dinero de sus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros estrenos.